Hola chicas, ¿cómo están? Saludándolas aquí en el blog. Ya desayuné, bueno, me levanté desde temprano, saqué a Malenia a pasear, chicas. Regresé, regué todas las plantas que están de mi recámara hacia abajo en la escalera. ¿Qué más hice? Barrí el patio, tendí la ropa que me faltó, chicas. Ay, no, toda la mañana se pasa súper rápido. Y pues ahorita, ¿qué estás haciendo, Gucci? No estés tomando esa agua. Ahorita, muchachos, pues el chiste es dejar aquí limpio la cocina. Voy a lavar el baño de aquí de la sala. Dejar limpia la cocina. Ya mi mamá dejó escombró aquí la sala. ¿Qué más falta? Ah, me falta tender mi cama, trapear mi recámara, barrer ahí arriba el pasillo. Ya ven que les dije que es un día de quehacer, chicas. Hoy voy a descansar del cutis. Hoy no me voy a maquillar ni nada, porque a lo mejor al rato me hago una mascarilla. Y a veces está padre dejarse así el rostro, ¿no? Sin nada. Y ¿qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a contar? Y pues ya, chicas, acompáñenme en este blog de ama de casa. Vean, muchachas, lo primero que hago es limpiar esta. Fíjense que esta estufa es muy rápido, muy fácil de limpiarla. La parrilla que yo tenía siempre me costó mucho trabajo, pero esta no. Vean, le pongo tantito ¿cómo se llama? Desengrasante, y luego le pongo tantito de este y ya, con una fibra, y ya, chicas, va quedando. Vean, sí queda muy rápido limpia esta estufa. Ya terminé de lavar el baño, ya terminé. Así es que nadie pasa el baño, porque en lo que se seca, ay, huele a pinol, huele rico. Seguiremos aquí, seguiré de yendicienta. Muchachas, aquí saludándolas. Terminamos de comer, chicas. Nada más comimos una torta, porque como no quisimos cocinar, nos consintió el esposo de mi mamá, chicas, porque mañana vamos a cocinar toda la mañana. Entonces dijo, hoy una torta. Ay, sí, chicas, cuando se pueda hay que dejarnos consentir. Y ¿qué les iba a contar, chicas? Ay, ando en busca de unas cortinas. Ahorita mientras tapé con esta cobijita de Diego, porque hace mucho frío en la noche, chicas, pero quiero unas cortinas blancas, de gasa, así, lisas. Pero yo creo voy a ir a la Parisina, si no las encuentro, hechas, voy a ir yo creo a la Parisina, muchachas. Ay, me despinté las uñas. Voy a ir a la Parisina a ver si las compro.
Y a ver, yo no tengo máquina de coser, chicas. Pero pues ya veré a ver dónde las mando a hacer. Vean quién está ahí atrás. Como las bañé, chicas. Ah, ya no les comenté. Bañé a las tres perritas chiquitas, a Gucci, a Bolis y a Mavis. Y ahora sí que yo las bañé. Y vean, hace mucho frío y Gucci está ahí echada. Las bañé cuando hacía solecito, muchachas. Estaban bien cochinas. ¿Y cómo van a recibir la Navidad así? Gucci. Nada más pela los ojos. Gucci. Se le asoma un ojo. A ver. Gucci. Ni estás dormida, nada más te estás haciendo. Ay, muchachas, hoy fue un día muy cansado, agotador. Lavé el baño, hice la cocina, limpié la estufa. ¿Qué más? Al rato viene, es que también al rato viene mi prima, vienen de Iguala, Guerrero, muchachas, y mi sobrino, mi único sobrino. Entonces vienen al ratito, como a las 8 de la noche, pues queríamos tener la casa, obviamente, pues limpia, ¿no? Canso, me canso. Queríamos tener la casa limpia, muchachas, para mañana lo de Navidad. Y ya, ahorita me voy a disponer Ah, ya me ensucié no sé de qué me ensucié. Me dispongo a. Estoy viendo Mujeres Asesinas, chicas. En VIX. Y me voy a pintar las uñas. Me las voy a pintar de dorado. Dorado. Me las voy a pintar de dorado. Ya tengo mi outfit para mañana. Y tengo hasta para el de Año Nuevo, chicas. Pero, ¿qué creen? Que me hace falta un pegamento para pestañas. Sí me quiero poner pestañas postizas, chicas. Y, mañana no. Ya verán mi outfit de mañana y lo de mi cabello. ¿Quién sabe de qué me ensucié ahorita que estoy viendo aquí la manga? ¿Dónde recargué la manga? Estoy pensando cómo me peino, chicas, porque mi cabello no me lo quiero alaciar. No lo quiero suelto, pero no sé. Estoy pensando qué me voy a hacer. Y o a lo mejor no sé, no sé. Como que, ay, chicas, extraño mi cabello largo. De verdad extraño mucho mi cabello largo. Más cuando es esta época de Navidad o que vas a una fiesta, se extraña tu cabello, ¿no? Así largo porque te puedes peinar de muchas formas. El cabello corto a mí no me gusta, chicas. Entonces, pero pues ya no puedo remediar nada hasta que me crezca. Vean, no puedo hacer nada. Así es que, yo creo que, no sé. El outfit ya está, pero del peinado no sé, muchachas. Ay, me choca, me choca. Díganme en los comentarios a quién. Escoge su outfit para Navidad y Año Nuevo con anticipación. O realmente, o ustedes estrenan ese día, chicas. O qué onda, o no sé, díganme. O luego, siento que las mujeres luego nos complicamos. ¿Qué me voy a poner en Navidad? ¿Qué me voy a poner en Año Nuevo? ¡Oh! ¿Yo saben qué me hubiera, cuál hubiera sido mi Navidad ideal? Mi Navidad ideal, chicas, hubiera sido en pijama. Una pijama navideña, cenar así rico e irme a dormir. se los juro, o sea, de verdad. Hace tanto frío y todo eso y como que, ay, dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener un outfit especial para Navidad, ¿no? O para Año Nuevo. Ah, ya. Una pijama y ya, chicas. Entonces, no sé. Por lo tanto, me voy a pintar las uñas, voy a ver la serie, chicas. Y al ratito las veo, ay, tengo que sacar a Malenia. Me quiero venir a bañar porque no me bañé en la mañana. Quiero venir a bañarme, pero primero voy a sacar a Malenia. Como a las 6:30 yo creo la voy a sacar a que haga del baño. Voy al parque, la llevo al parque, damos dos vueltas, espero que haga del baño. Me regreso y ya me meto a bañar, chicas. Así es que al ratito las veo, a lo mejor las llevo al. Nos vemos al ratito. Las llevo al parque en lo que saco a Malenia. Así es que nos vemos al ratito. Bolis. Es que Bolis y Gucci no se llevan bien, muchachas. Vean. Bolis. ¿Quién te bañó?
Yo te bañé, ¿verdad? Estabas muy mugrosa. ¿Verdad, Bois? Bolita. Bolita. Uchi, ven. No, no pueden estar juntas porque, se súper enojan. No debes de enojarte, debes de llevarte bien con Bois. Vela. Tan indefensa que se ve. ¿Verdad, Bolis? Chicas, tan indefensa que se ve. Y mordió el papá de Diego. Ya me dijo, ¿eh? Lo mordió, muchachas. Es que iba, vino por Diego. Cuando vino por Diego, y órale, que lo pesca de la pierna. Es bien tremenda esa bolita. Gucci quiere jugar. O sea, ya todavía es de jugar, pero Bolis no. Bolis es como Teresa. Es mala como Teresa. Así la ven chiquita, bonita, tan tierna, es bien canija. Muerde a todos los que entran. Bolis. Bolis. Así, échate. Tú allá y tú te quedas ahí. Ahí quédate. Ay, no, estas niñas. Muchachas, hace un frío, pero bueno, ¿qué les cuento de frío? Y saqué aquí a Malenia a hacer pis. Nada más ha hecho pis. Male. Ay, la saqué de una vez, muchachas, porque la sacamos luego a las 7:30. Pero no, mejor de una vez ahorita que son 6:30. Una hora más temprano, quiero bañarme, chicas, y acostarme. Tengo mucho frío, quiero un café. Ay, no sé. Pero no, 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 de verdad. Ah, déjenles, enseño cómo estoy. Vean. Yo sola riéndome. Para... Ay, no. Vean cómo quedaron mis uñas. Es que parezco los de esos de South Park. Es que no, chicas, hace mucho frío, la verdad. Ay, y aquí esperando a que Malenia se le ocurra hacer del baño. Ay, hay veces que sí se tarda, ¿eh? Chicas, hace pipí como 10 veces, pero... huele todo, observa todo. Traigo mis bolsitas. Ay... ¡Qué horror! Ahorita las veo en la casa. Ay, con el frío me da más la tos. No hay casi niños aquí en el parque. Se nota que... O sea, sí hay niños jugando. Uno que otro. Malenia. Uno que otro está jugando. Pero no, hace mucho frío, chicas. Ahorita es para estar en casa, calientita, con una cobija. No, no sé. Pero bueno, aquí me esperaré un rato más. Ya les puse. Justamente estaba pensando en ustedes, que si ya venían o no. ¿Tú, Malenia, qué? ¿Ven? ¿Tú qué, Gucci? Max, ¿venías dormido? No sé, creo que no. La familia. Chicas, me voy a despedir yo aquí de este vlog. Ya me bañé. Y pues como pudieron ver, ya llegó mi prima, su esposo y mi sobrino, chicas. Así es que, pues ya llegaron, pero así como llegaron, se fueron. Porque como mis hermanos iban a tocar en... Ay, ¿dónde iban a tocar? No recuerdo. Iban a ir a tocar a algún lado. Mi prima y su esposo se fueron.
se fueron a verlos tocar, chicas. Y como es un evento privado, se llevaron a mi sobrino, o sea, no hay problema. Si hubiera sido en un bar o algo así, pues nos dejan a mi sobrino. Pero como no, pues es un evento privado, pues se lo llevaron. Y pues sí, chicas, quién sabe qué hora ven en la madrugada, yo creo. Esos eventos ya saben que son de toda la noche, chicas. Luego por aquí, por donde vivo, el 23 hacen una posada enorme, enorme, con sonido, todo. Hace años, 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 sí íbamos, pero después ya no, chicas, ya como que ya no. Pero sí, esa es la posada del 23 de diciembre. Cada año hacen una posada en grande. ¿Y qué les iba a contar, chicas? Pues nos vemos mañana. ¿Qué más? Ah, por ahí me preguntaron de mis dos primas, porque siempre dicen que si mi prima Liri, la hija de mi tía Alma, que si tiene mi edad. Chicas, no se ve de mi edad. Yo ya estoy más cascajo. Mis dos primas son muy jóvenes. No, yo ya estoy así. Bueno, no el cascajo, pero... ¿Cuántas porras me he hecho, verdad? No el cascajo. No el cascajo, chicas, pero ya, ¿cómo se les puede decir? No, chicas, yo ya estoy así como que ya para los 40. La hija de mi tía Alma, mi prima Liri, tiene 20... 25. Sí, creo que tiene 25 años, chicas. Y mi prima, la mamá de mi sobrino, tiene 20... 28 o 29 cumplió. No, 29. Sí, porque mi prima Itza tiene la edad de mi media hermana. Mi media hermana tiene 29 años, chicas. Y mi prima y mi hermana se llevan, son de la misma edad. De la misma edad, chicas. No, mis primas son mucho más jóvenes. Yo soy la mayor, chicas. Yo soy la mayor de 39 años. Luego le sigue, digo así, de la familia de mi mamá, de los sobrinos y los nietos. Ahí sí. Yo soy la más grande, chicas. Yo fui la primera. Después le sigue el hermano de mi prima Itzayane, la mamá de mi sobrino. Mi primo tiene 37 o 38, no sé, algo así. No, 36. 36, yo 39, luego el 36. Luego, ¿quién le sigue? El hijo de mi tía Alma. Luego le sigue mi hermano Iván, el dentista. Después le sigue mi hermano Irving, el baterista. Después le sigue mi prima Itzayane. Y la más chica es mi prima Liri, la de 25 años, chicas. Entonces sí, somos todos los, yo soy la más grande y somos todos los sobrinos y nietos. Y nietos. Y pues sí, muchachas. Así es que nos vemos mañana. Yo ahorita no sé si tomé café, no sé. Ay, no. Me quise bañar para estar fresca. Pero no sé si tomé café, no tomé café. Hoy estrené el shampoo ese de Herbal Essences, a ver qué tal. Sentí muy suave el acondicionador. Ya no me había puesto acondicionador, chicas, y... Ay, siento bien suave mi cabello. Y esos de Herbal Essences huelen muy rico. Así es que bueno, chicas, nos vemos mañana. Descansen, dulces sueños. Y pues me voy a apresurar también a editarles este vlog para que lo vean. Las que pueden hoy en la noche y las que no hasta mañana. Bye.